Televidentes de Actualidad Zuliana Noticias, seguimos hoy viernes. Ahora venimos a un lugar maravilloso, rodeado de naturaleza, como es la sede recreacional de Asinor, acá en el municipio del Zulia, para ver cómo se celebra el Día Internacional de la Niñez, hoy con la comunidad educativa del establecimiento Semillas de Fe y Paz en el municipio del Zulia. En estos instantes podemos apreciar los niños que están terminando ya la jornada cultural. Luego habrá piscina, están reunidos con sus padres de familia, con sus acudientes, con sus profesoras. Y bueno, ustedes pueden apreciar que hay día de felicidad, gracias a Dios, en estos niños y niñas del establecimiento educativo Semillas de Fe y Paz, que se vinieron hoy a celebrar exclusivamente con piscina y todo lo que es la fiesta del Día Internacional de la Niñez. A propósito de del Día Internacional de la Niñez, pues vale la pena recordar que mañana estaremos también a las 4 de la tarde allí en Tiendas B3, en el Zulia. Hay una fiesta de recreacionistas, hay regalos, hay concursos, hay pintucaritas y todo lo que la fiesta de los niños acostumbra. En estos instantes vemos cómo bailan los niños de la comunidad educativa Semillas de Fe y Paz. Y vamos a invitar a la rectora en un instante para que nos hable al respecto de la comunidad educativa que tenemos aquí en esta hermosa localidad del norte de Santander. Rectora, la profe Nidia Oviedo Suárez. Profe, bienvenida a Actualidad Zuliana Noticias, al respecto de la celebración tan importante de los niños el día de hoy. Muchas gracias, Dani, pues muy agradecida con Dios primero que todo, que nos permite después de 2 años de estar en nuestros hogares, cuidándonos con todo el tema de la pandemia, volvemos al centro recreacional Asinor, porque este es nuestro centro recreacional donde nos atiende muy bien. Le damos las gracias también a sus directivos, a la administradora, a la señora Cecilia, y como ustedes pueden ver, Dani, disfrutando de esta actividad del Día de la Niñez. Ahora precisamente ven, observan los niños, una de las dinámicas que hacemos allí, taza tetera, porque allí se aprende con juego, con amor, con sabiduría, pero sobre todo con los principios y valores cristianos que debemos tener cada uno de nosotros. Bueno, en estos también ya terminan acá y van a pasar a la piscina, ¿no? Para que disfruten también los padres de familia. Exactamente, así es. Nosotros ya venimos con un programa, los niños previamente ya han hecho lo que es la oración, una alabanza a Dios, ya hemos compartido, tenemos nuestro compartir, vamos ahora para la piscina y seguimos, pues mejor dicho, felices disfrutando el día de hoy. ¿Qué más hay? ¿Hubo refrigerio? ¿Hubo regalos? ¿Qué más hay? Sí, ya, torta, cupcake, regalos, de verdad que juegos, concursos, entonces con esa actividad, y lo más importante, los papitos, las mamitas, muchos sacaron su tiempo, sacaron permiso de sus trabajos, que muchas veces pues hoy en día por cuestión laboral no compartimos con ellos, y mi invitación es para que precisamente saquemos el tiempo y compartamos con ellos. Esta etapa de ellos de preescolar y primaria es excelente, hay que disfrutarla antes de que pasen para bachillerato, porque allí ya es otro nivel diferente. En esta etapa hay que, mejor dicho, tenerlos muy bien educados y de cabo. Bueno, profe, muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de estar acompañándoles en esta mañana. Ya los niños están felices, se van a la piscina, y nosotros, pues, televidentes de Actualidad Zuliana Noticias, felices porque hemos podido acompañarlos en la mañana de hoy también en este recorrido por diferentes zonas acá del municipio del Zulia. Mire, vamos a hacerle una toma tanto a la parte de acá de la presentación como a los pancakes. Sara está que se prueba unos 2 pancakes de esos, mire, espectaculares. El sabor se ve delicioso, entonces vamos a dejarlos con esta alegría que tenemos aquí en la sede recreacional de Asinor, en el municipio del Zulia, donde hoy está celebrando el Colegio Semillas de Fe y Paz del Zulia el Día Internacional de la Niñez. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la piscina a disfrutar con estos niños que están celebrando hoy su fiesta. Cuidemos mucho los niños, protejámoslos de los ríos, protejámoslos de todas las cosas, de todos los peligros que se presentan a diario. La niñez es el futuro de Colombia. Los hijos son la herencia de Dios para cada uno de nosotros. Hay que protegerlos, hay que bendecirlos mucho, y aprovechamos
para que usted que nos está observando y que tiene sus niños, le dé un abrazo, le dé un beso, dígale que lo ama y que está muy orgulloso y se siente feliz de tenerlo en su hogar. Bendiciones para todos. Con la cámara de Sara Castañeda, Dani Villa, en Actualidad Zuliana Noticias, hoy acompañando al establecimiento educativo Semillas de Fe y Paz, desde la sede recreacional de Asinor, en esta mañana, celebrando el Día Internacional de la Niñez. Muchas gracias.